Frigorífico Progresar de Buga, Comité de Ganaderos y Talcol de Occidente, Agroveterinaria El Faro, Comercializadora de Carne La Sevillana, Agroparma Laboratorios de la Mano con Italcol, Laboratorios MK, Laboratorios Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos, Laboratorios Genfar y Laboratorios Becol. Gracias a estas entidades y empresas se lleva a cabo este gran evento, naturalmente con un gran propósito que ha tenido don Vicente Carrillo con la distribuidora El Faro, Agroveterinaria El Faro, en la carrera 10-746. Bueno, tengan muy buenas tardes todos ustedes, bienvenidos al concurso de análisis de canales. Les voy a explicar más o menos de qué trata este análisis que vamos a hacer en el día de hoy. Los cerdos llegan al matadero, se hace un pesaje en vivo, se lleva a una cuarentena, son sacrificados y se obtienen los dos pesos, un peso en canal caliente y se tiene un peso en canal frío. Basado en esos pesos se saca lo que es la parte de rendimientos. Es muy importante reconocer esa parte de rendimientos, porque prácticamente es la que nos está marcando el parámetro de calidad y rendimientos sobre la mesa. Después de obtener un rendimiento en canal, entonces procedemos, como lo vamos a hacer hoy, es el análisis ya por piezas, porque no basta solamente con saber que el rendimiento fue excelente, sino que vamos a mirar también el comportamiento que tiene sobre la mesa, que es lo más importante para el distribuidor o el vendedor, el expendedor de carnes.
es mirar la relación que hay carne y hueso, los porcentajes de las piezas que más volumen tienen y que son más costosas, como los perniles, el lomo, lo que es la parte de los brazos. Entonces vamos a realizar el desposte y posteriormente, cuando ya esté todo el cerdo despostado, vamos a realizar los pesos correspondientes, y eso se va a llevar a una tabla que tenemos, tiene el juez allá, donde se va a tabular los pesos, y el software lo que va a hacer es va a arrojar unos rendimientos y vamos a analizar cada uno de ellos, los rendimientos que tiene el pernil, los rendimientos que tiene el lomo, los brazos, costilla, las tocinetas, etcétera. Y al final él nos va a dar un resultado financiero. En ese momento ya están procediendo a hacer despose, ya han retirado lo que es la parte de los lomos, tocino dorsal. En este momento van a tener el solomito del pernil, para separarlo, para poder extraer la costilla con la tocineta. Como estamos viendo, los operadores de la sevillana están realizando un desposte con el cerdo colgado, que es la técnica avalada prácticamente bajo la normatividad que se encuentra en la Asociación de Porcicultores, que la red o el cerdo debe ser colgado para facilitar el desposte por parte de salud ocupacional. Así el operador no se va a maltratar, no se va a agotar tanto, porque gran parte de las piezas casi caen por gravedad. 74.6 canal caliente. Canal fría, 73.6. O sea que en el proceso de refrigeración y maduración perdió un kilo, para obtener un rendimiento del 82.43%. Si analizamos ese rendimiento, es un rendimiento bueno. Los rendimientos en cerdo del 80% en adelante son buenos, pero mejor todavía cuando ese 82 se nos convierte en 84, 87, 88% que tenemos también canales. Vamos a realizar entonces el pesaje. Empezamos con tocino carnudo. Había problemas en la tarada. Pesó 4.5 kilogramos. A 9 kilos. Bueno, ahora sí, lo que es tocino, 3.6 kilogramos. 7.2. En peña, 0.2. Es bastante magro este cerdo. El lomo, 2.8 kilogramos. 2.8 por 5.6. En la misma secuencia seguimos con el lomo. Brazo. Brazo, 5.4 kilogramos. 4 por 2 pasos, 10.8. Pernil, 8.1 kilogramos. 8.1 por 2, 16.2. Costilla, 4.6 kilogramos. Espacio, 4.6 por 2, 9.2. Vamos a pesar cabeza aparte. Entonces, vamos a retirar la cabeza, exactamente, listo. Entonces, hueso. El hueso se multiplica por 2. El hueso, 2.7. 2.7 por 2, 5.4 más la cabeza. Ahora sí, cabeza. 4.3. Son 8.6 más, 8.6 igual. 14 kilos. 14 kilos, correcto. Y por último, el espinazo. 3.6 kilos. Ese no se multiplica. Ese no se multiplica. Bien, ahí hemos terminado. No nos llevamos todavía esa carne para verificar que realmente nos coincide la suma de los pesajes. Y el coste del cerdo en total dio 531 mil pesos, dio un 68% de carne magra, un 10.19% de grasa y un 18.5% de hueso. El lomo valió 74 mil pesos. Ahí hay
una buena parte del precio del cerdo y en el pernil valió 161 mil pesos. Vamos a ver el comportamiento de nosotros. Nosotros el tocino carnudo 79 mil 558. Pues hay una gran proporción de lo que es el valor del cerdo. Pues vamos a mirar el del Sena enseguida y a ver cómo le va a ir después. El reproductor que maneja la granja es un reproductor New Sham y las hembras son GIP y Camburo 22. Entonces, básicamente ese cerdo viene de una hembra GIP con macho New Sham. Básicamente, la nutrición es 100% concentrada, obviamente. Sí, o sea, la hembra tuvo un rendimiento, pues, que vaya en tercer puesto. Pensé que no te ponía una rendimiento en el canal de macho, pero bueno, no. No manejamos líneas genéticas como tal, como en las otras granjas, mezclados con todo, pero pues allá nos enfocamos más en la formación. El alimento, los animales se alimentan 100% con concentrado, elaborado por nosotros mismos, por los trabajadores y los aprendices. Pues ayer el rendimiento en canal de la hembra pues fue de 81%, cuando ya se hizo el desposte pues bajó bastante, pero esperemos a ver cómo nos va hoy con el macho. Celiana se encuentra sacando el lomo, retirando el lomo del cerdo, y nos encontramos desposando lo que es el brazo. Ustedes de ahí pueden observar prácticamente la cavidad torácica del animal, y observamos que lo que tiene en empella, que es la parte que donde se guardan las vísceras abdominales, es bastante baja, prácticamente casi no tiene empella estos animales. O sea, y eso tiene que ver directamente, porque más también a la alimentación. Algo de genética, pero básicamente es la alimentación. En los dos últimos cerdos vimos esa característica, cerdo pasado también, observamos que muy baja en grasa. Hay que rescatar la labor de los despostadores, son personas bastante ágiles. Si hubiera concursado en un concurso de despostadores, a lo mejor estarían ocupando los primeros lugares. Son bien habilidosos. Empezamos con lo que es tocino carnudo, que llamamos que es la parte de la tocineta y la papada, y nos daba un peso de 4.1 a 8.2 kilogramos. Ahora vamos a pesar lo que es la parte de tocinos, que ahí está el tocino dorsal y lo que es garra, y nos da un peso de 3.8. 7.6. La empeña, 0.2, bastante bajo. 0.4 sería. Lomo, espera a ver que la báscula me está oscilando, ya, 2.8. Lomo 2.8. 5.6. Seguidamente, brazo, 12 sería. Vamos con pernil, 7.8, 15.6, cosilla, 4.8, 9.6, correcto. Seguimos ahí con cabeza, seguimos con cabeza. Cabeza 4.6. Más el hueso. No, vamos a pesar el hueso. Pésame el hueso primero, que hay que sumarle lo de la cabeza. El hueso pesó 3, o sea que sería 6. 4.6, 10.6, correcto. Ahora sí, pesemos el espinazo. Espinazo 3.7.
Listo, ahí hemos terminado ya lo que es el pesaje de la celda de escena. Miremos a ver cómo nos fue con este sacerdote. Los pesajes parciales que se hicieron y el peso de canal fría 64.2, hay 900 gramos de diferencia, que es más o menos lo que nos está mermando entre el pesaje de ayer en la mañana de la canal fría y lo que es hoy en la tarde ya con el esposo. Pero es correcto, está bien, podemos seguir con el siguiente cerdo. El macho de la granja Santa Isabel, que son 94 kilos en pie, pesó 80.2 la canal caliente y 79 kilos la canal fría, para un rendimiento del 85.32 en caliente y 84.04 en frío. Es el mejor rendimiento que hay en el momento. Comparado con el 83 de Sena y el 82 de San José en caliente y el 82 del macho del Sena y el 81 en frío de la granja San José. Este desposte se pinta bien desde el principio. Bueno, yo creo que ya aquí los señores de la sevillana ya terminaron el desposte.